yo empecé a ir en bicicleta a los 12 años. Entonces comencé a correr de cadete, juvenil, amateur. Estuve a punto de pasar a profesional, pero no llegué. Y entonces pues lo dejé. Me puse a trabajar y hasta el año 92 tuve un accidente de moto que perdí el brazo y la pierna. Entonces me engordé unos 100 kilos. No podía levantarme de una silla. Y bueno, aquí con Bernat, que dijo, mira, el deporte que has hecho ha sido la bicicleta, pues vamos a probar en bicicleta. ¿Tienes el miedo aquel de decir, hostia, ¿no? ¿Podré pedalear? Sí, y te digo, aún me entra aquí los pelos de punta y cuando das la primera pedaleada que te dices, hostia, que sí, que me aguanto. Cada vez hacer un poquito más. Es lo que he pensado. Primero dar aquí vueltas, que daba vueltas. Me paraba. A lo mejor eran solamente 5 minutos. Y después, un mes, eran 10 minutos. O sea, todo eso era un logro para mí. Era que podía hacerlo. Y al final, pues mira, si me pego horas. Buah. Ahora ya estoy haciendo a veces hasta 6 horas al día. Y entonces pues empecé a correr en 1996, primer campeonato de España. He sido capaz de ganar 2 campeonatos del mundo y bueno, y varios logros también, segundo, tercero del mundo, europeo, de todo he hecho un poquito. Un deportista no puede pensar, voy a hacer segundo, voy a hacer tercero. No, no, no. Si sales tienes de salir a ganar, siempre, siempre. Es lo que tiene de pensar un deportista, no sé yo. Cualquiera, es que no sé, después que hagas quinto, séptimo, octavo, el último, da igual, pero el pensamiento tiene que ser siempre positivo y el de que voy a ganar, que los voy a matar. Aunque estén enteros o no estén enteros o a mitad, da igual, da igual.